continuación Chiapas a Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. La radio del diario celebra 365 días de información y entretenimiento. Representa la evolución de Diario de Chiapas, un medio que forma parte de la historia del estado. ¡Hay alerta! La pesca podría desaparecer por contaminación de la presa Nezahualcóyotl, ubicada en Mezcalapa. Rescatan cuerpos de padre e hijo de orígenes salvadoreños del río Suchiate. Fueron arrastrados por la corriente. En México, Carlet Zagal, la joven originaria de la Ciudad de México que vendía armas por internet, se encuentra en prisión gracias a un operativo de 2 años de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos este viernes 20 de mayo. Hoy los saludo desde la cabina de radio del Diario de Chiapas. Estamos de aniversario. Todo el día hemos estado de festejo, ya que hoy estamos de manteles largos, celebrando este primer aniversario de la radio del diario. Es un gusto poder celebrar este día con todos ustedes y por supuesto invitarlos a que nos sintonicen a través del 97.7, la radio del diario, durante esta hora de transmisión, hora que tenemos preparada mucha información para usted, información relevante, información, como se lo digo, recién salida del horno. ¿Qué le parece si comenzamos con la información? El día de hoy, ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales de este año, la Comisión Nacional de Agua compartió el pronóstico de lluvias y ciclones tropicales, en el cual se indica la presencia del fenómeno de la Niña y se prevé un total de 16 a 21 ciclones en el Atlántico y de 14 a 19 en el Pacífico, siendo el promedio de ciclones con nombre para ambas cuencas de 14 y 15 respectivamente, ya que se espera una temporada activa y de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional de los 30 a 40 ciclones que podrían nombrarse, al menos 5 de ellos tendrían impacto en el país. Pasando a otra información, como parte de las actividades en el Día Mundial de la Abeja, inauguran una pintura que fue hecha por 3 jóvenes de Berriozábal. El mural retrata a la finca El Suspiro, su floración y sobre ella unas abejas alimentándose. La obra tiene por objetivo concientizar a la gente sobre la importancia de las abejas en la vida de los seres humanos. Así lo expresaron Guadalupe Bautista Jiménez, Carlos Castillo Hidalgo y Juan Carlos Hidalgo, autores de este trabajo. Los artistas dijeron sentirse satisfechos, por lo que pidieron a la ciudadanía que aprecien y valoren la pintura que mide 9 metros de ancho y más de 5 de altura. Además, consideran que la hicieron en tiempo récord, pues tan solo en 5 días la terminaron. Por otra parte, Ignacio, destacado apicultor, dijo que a partir de este 20 de mayo, Día Mundial de la Abeja, debe ser un parteaguas en el municipio de Berriozábal para que las autoridades y la gente que trabaja en los viveros y el campo dejen de ocupar agrotóxicos que están matando a las abejas y como consecuencia en poco tiempo la humanidad se quedará sin alimentos. El apicultor con más de 20 años de experiencia mencionó estar triste, ya que en los últimos años ha sido notable que el planeta esté mayormente herido, agredido y deforestado. Recordó a la gente que las abejas son esenciales para la diversidad de las plantas en el mundo. La polinización, puntualizó. Finalmente, exhortó a la gente a sumarse en el cuidado y preservación de esta especie que a través de la miel aporta grandes beneficios, nutrientes, antioxidantes, reduce el colesterol y triglicéridos. Para quien nos escuchan, nos están sintonizando, estamos transmitiendo desde la cabina del radio de Diario de Chiapas. Hoy es nuestro
primer aniversario y hemos decidido compartir desde este espacio la información para todos ustedes. La invitación a que nos sigan también a nuestras diversas redes sociales. Pasando a otros temas, por fin parece que la obra tan esperada por muchos, en especial uno de ellos es Eric Ordóñez, El Libramiento, El Paso Desnivel, ya va en su 95% de avance. Así lo mencionó el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, quien supervisó personalmente la construcción del paso a desnivel del Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas en Tuxtla Gutiérrez, donde confirmó que este proyecto, movilidad, conectividad e imagen urbana, se encuentra en la recta final para su próxima inauguración. La obra contempla un avance del 95%, pues actualmente se encuentran en la fase de pintura, instalación de alcantarillas, soldadura, levantamiento de escombro, entre otros detalles para su próxima inauguración. Es importante remarcar que se concluyó el primer paso a desnivel de Libramiento Sur y 11 Poniente. Está por concluirse el Boulevard Andrés Serra Rojas y se encuentra en proceso de construcción el de Libramiento Norte Poniente y Crucero de la Coca, con lo que se dará movilidad, conectividad y mejor imagen urbana a la zona metropolitana. Pues muy buena noticia, ya que en toda esta zona actualmente se genera un tráfico que sin duda ha molestado a todos los habitantes de esta zona particularmente, pero recordemos que todas estas obras, bueno, pues es para un beneficio para todos. Seguimos con más temas. Ciudadanos de la capital piden mayor sensibilidad ante obras en las zonas recreativas, como lo es el Parque 5 de Mayo. Eden Gómez nos tiene los detalles. Informarles sobre la situación que se vive actualmente en el Parque 5 de Mayo. Un panorama que por supuesto preocupa, y es que después de la remodelación que está teniendo este parque, este punto recreativo en la capital chiapaneca, se celebra que se tomen dichas acciones. Sin embargo, lamentablemente se ve la poca sensibilidad de las instancias correspondientes encargadas de esta obra. Y esto se debe a los riesgos que ahora tienen que pasar decenas de peatones que a diario transitan por este punto, tanto por el Boulevard Ángel Albino Corzo, sobre la 11 Oriente, 11 y 12 Oriente, donde lamentablemente tienen que bajarse de las banquetas al no existir ninguna en el parque, tanto para tomar el transporte público como para transitar y pasar por este punto en la capital chiapaneca. Incluso para quienes tienen que hacer uso del transporte, han tenido que invadir la denominada ciclovía, situación que los pone en riesgo al transitar sobre la 11 Oriente, que son prácticamente dos cuadras que corresponde a este parque. Simple y sencillamente tienen que lidiar con el tráfico excesivo que se vive a diario en este punto de la capital chiapaneca. Lamentablemente esta situación se ha presentado en algunos otros puntos de la capital chiapaneca en donde se realizan estas obras y donde lamentablemente tampoco se dejaron banquetas. Este panorama lo denuncia la ciudadanía capitalina, que por supuesto pide mayor sensibilidad y mayor criterio en estas obras. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Oiga, y continuando con más información, normalistas toman vialidades de Tuxtla. Por segundo día, normalistas del estado de Chiapas llevaron a cabo el cierre de vialidades. Einer González con los detalles. ¡Le sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie! Por segundo día, normalistas del estado de Chiapas llevaron a cabo el cierre de vialidades en la capital del estado, esto como parte de una jornada de protestas por inconformidad con directivos. Estudiantes de la Escuela Normal del Estado se pronunciaron este jueves afuera de las instalaciones para exigir a la Secretaría de Educación Pública Estatal la destitución de Armando Urbina Centeno, quien funge como director. Los inconformes manifestaron su molestia con el director de la escuela por no dar una solución a la entrega de títulos y por supuestos actos de corrupción. Durante esta protesta, los normalistas bloquearon la calzada Sumidero y Libramiento Norte, donde incendiaron un par de neumáticos sobre la vía pública. Estas acciones generaron molestias entre la población, dado a que las vías de comunicación fueron bloqueadas por varias horas. Cabe recordar que el 18 de mayo, estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxá también bloquearon el Libramiento Norte, pero a la altura de la Fiscalía General del Estado,
lugar donde realizaron una serie de movilizaciones en el marco del primer aniversario de la detención de 95 personas, y también donde se encontraban desplazados de Chenaló cuando se encontraban bloqueando la caseta de cuota de Chiapa de Corzo San Cristóbal el 18 de mayo, pero del 2021. Para Diario de Chiapas, Ainer González. 2:15 p.m. Es momento de hacer nuestra primer pausa. La invitación a que se quede con nosotros. Estamos transmitiendo a través del 97.7, la radio del diario. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Transmitimos desde el 97.7 la radio del diario y de nuestras diversas plataformas digitales. Como se lo prometí antes, está con nosotros el director general, el responsable de este gran éxito, el doctor Gerardo Toledo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Viridiana, Eric, muchas gracias, y gracias también en este momento a todo el auditorio que nos sigue a través de nuestra plataforma Diario TV Multimedia y quienes nos escuchan a través de la 97.7, la radio del diario, que en este día está de plácemes. Estamos celebrando el primer año de aniversario de transmisiones formales
y pues muy satisfecho, porque la verdad es que nos motiva el saber que a lo largo de este primer año nos hemos ganado ya un lugar en la audiencia sobre la zona que tenemos coberturada, que es la capital del estado, los municipios aledaños, llamada zona metropolitana, e incluso en la zona altos, y pues muy contentos, muy complacidos y al mismo tiempo muy comprometidos por el hecho de seguir contribuyendo y trabajando para llevar esta tarea de la comunicación a todos los lugares de Chiapas. Esto representa una conquista, doctor, porque el Diario de Chiapas ha sido un referente, le decía yo hace un rato a través de un mensaje, un referente en el estado, como medio de comunicación, como un medio impreso. Posteriormente se vuelve un referente también cuando le apuesta a la era multimedia. Y dentro de ese nacimiento de la era multimedia, uno de los bebés fue justamente Chiapas a Diario, que ha tenido a lo largo de la historia a grandes conductores al frente de esta emisión. Y posteriormente Chiapas a Diario se vuelve también, y lo voy a decir no porque seamos nosotros, ¿no?, pero se vuelve uno de los espacios con mayor audiencia ahora que incursionamos en la radio. Estamos conquistando prácticamente, o está conquistando el Diario de Chiapas prácticamente, todos los espacios, todas las plataformas de comunicación. Estamos conquistando, Eric, porque no es trabajo de una sola persona, es trabajo de todo un gran equipo, y en lo personal me siento muy satisfecho por todo ese equipo que colabora en la parte editorial del Diario de Chiapas, en la parte multimedia y hoy en día también en las cabinas, en controles técnicos, en la programación de la radio del diario. La realidad es que, haciendo como un recuento, como tú lo comentas, pues son más de 4 décadas que se inició este proyecto de comunicación, por quienes me antecedieron, mi padre, mi hermano mayor, también fallecido, en paz descanse, y hoy nos toca llevar la batuta a mi hermano Rogelio Toledo y a un servidor sobre este proyecto. Iniciamos hace más de una década con el proyecto multimedia a través de nuestro primer programa, que es este, El Estelar, al cual yo le tengo mucho cariño porque estuve al frente de los micrófonos un tiempo cuando se arrancó. Es correcto. Decidí incursionar en este tema y en esta noble y generosa labor de la comunicación, de la conducción. No sabía nada, se los debo de confesar, pero sin miedo al éxito, decidimos emprender esta tarea de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, sacar una señal a través del concepto multimedia. Hace 12 años todavía no estaba revolucionado como hoy en día, a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas. Solo salíamos así al aire directamente por internet. Nos fuimos sumando a las diferentes plataformas digitales. Y pues bueno, el tema de la radio se vino gestando desde hace muchos años, pero atrás, en toda la gestión que conlleva el que le den a uno la licencia, claro, de transmisión, pero hace un año pues decidimos ya salir formalmente al aire, y estoy muy contento, muy satisfecho, como le dije hace un momento, por la labor que hace el gran equipo, porque además, no, sin temor a equivocarme, no tengo duda que tenemos en la radio del diario al mejor equipo, a las mejores personas adecuadas en términos de radio, desde el área de producción, desde el área de cabina, desde el área de contenidos, gentes que han pasado ya haciendo radio, claro, por otras viejos lobos, por otras cabinas, sí, claro, pero que en algún momento, de acuerdo con que se hagan los relevos generacionales, ellos han hecho, muchos de ellos, historia en la radio, claro, en la radio local de Chiapas. Y pues bueno, hoy que estén aquí con nosotros, rescatarlos, como les llamo yo, son baluartes de la radio en sus diferentes conceptos, sí, claro, de contenido, pero tenemos una excelente barra programática, tanto multimedia como en radio. Tenemos un muy buen contenido musical, que es lo que finalmente se tiene que cumplir, sí, no, como cometido en la radio. La gente quiere escuchar música,
Pero también quiere y le agrada escuchar a sus comentaristas, ¿no? Pero tenemos para ello que jalar a gente que sepa, que le guste y que esté comprometida con lo que va a difundir, porque lleva un gran peso de responsabilidad tener un micrófono abierto. Yo le suplico que no le eleve el ego a los de deporte. Por favor, ¿ah? No, se lo encargo. De hecho, estamos viendo en pantalla, para quienes nos ven a través de nuestras plataformas digitales, todo el evento, la celebración, que desde muy temprano se dieron cita con el festejo. Mira el rico pozolito que no nos tocó, Eric. Todavía vamos. Estuvieron regalando souvenirs, playeras, gorras, calcas, sin duda, de festejo, un día de festejo, de celebración para todos los que formamos parte de esta casa. La intención de hacer este festejo de esta manera, de hacerla de manera modesta, sencilla, pero cercana a quienes nos debemos, que es a la gente. Por eso se le estuvo invitando a todos los que andaban en la calle, a los radioescuchas, que pasaran por acá a tomarse un pozolito, que es nuestra bebida típica que presumimos, unos taquitos, y generar esta convivencia. Claro. Nosotros nos debemos a la audiencia. Total. Y este festejo, independientemente de que lo celebramos al interior, pero lo queríamos celebrar, y así lo estuvimos promoviendo con quienes nos escuchan. Fíjese que yo me acuerdo mucho del primer día de transmisiones, entonces compartíamos espacio con Dora García de Alba, y en el primer día yo recibo un mensaje de: oye, tú eres el que está en este momento de la radio. La misma cara de sorpresa que acaba usted de hacer fue la mía, y dije: ahí está. ¿Sabe por qué me hicieron un sueño frustrado? Yo hice radio desde los 15 años y de ahí nunca más. La radio y yo tuvimos un desencuentro, no entiendo por qué, ya lo estamos aclarando. Y gracias al Diario de Chiapas volvemos. Y ahora, a propósito de esto, a propósito de que hay audiencia, a propósito de que nos escuchan, porque el otro día también, hablando sobre lo que sucedió en San Cristóbal recientemente, si por algo nos caracterizamos es por la información al momento. Nuestra corresponsal nos da información general de lo que se tenía en ese momento, lo que sucedió en San Cristóbal, una cuestión de detonación de armas de fuego, e inmediatamente la autoridad competente se comunicó para informarnos y darnos el parte, ¿no? Para decirnos: oye, Eric, lo que está sucediendo aquí es tal y cual cosa, ¿no? Esa es la parte bonita, ¿no? ¿No? De la radio. Nosotros tenemos hoy esta oportunidad, Eric, de como Media Group, como le denomino, sí, cómo no. Ya somos un medio de comunicación que se lee, que se ve y que se escucha. Entonces, en todos lados. Entonces, damos mucho de qué hablar. Oiga, y yo le quiero hacer una pregunta parafraseando un poco. Cuando recién ganaba las elecciones, Velasco le preguntaba a Broso: cuando seas grande, ¿qué quieres ser? ¿No? Por la edad que tenía Velasco cuando asumía la gubernatura. Bueno, pues usted tiene, o la empresa Diario de Chiapas ahora tiene, una torre digital. Pues cuando seamos grandes, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué sigue aquí? Tenemos que apostarle a nuestro estado. Y quienes tenemos el reto de dedicarnos a la tarea y al negocio de la comunicación, tenemos que ser vanguardistas, tenemos que innovar. Esto nos ha llevado, repito, un tema a otro. Del periódico impreso salimos a la parte multimedia. Ahorita estamos de plácemes por nuestro aniversario en radio. Sí. Nuestra intención es crecer también para demostrar y consolidar, robustecer nuestra presencia en términos informativos, llegando a las diferentes regiones de Chiapas. Chiapas es un estado muy grande. Dentro de Chiapas hay muchos Chiapas, hay muchos estados, claro. El de la costa, el del Soconusco, el de la zona alto, zona fronteriza, zona norte. Condiciones y necesidades informativas distintas. Y el tema, y lo que nosotros pretendemos, es comunicar a Chiapas. Claro. Comunicar desde cada uno de nuestros contenidos, comunicar a través de la televisión por internet, hacerlo ya con nuestras frecuencias de radio, que tenemos el proyecto de crecer, comunicarlo a través de la tinta y el papel y a través del internet, porque pues ya somos una fuente de consulta también a través de las aplicaciones móviles. Ya conquistamos la televisión multimedia, pero ¿me pudiera usted, no sé, tal vez como un sueño, pronto llegaremos a la pantalla chica? Eso sería eso lo vamos viendo. Haga de cuenta que le escribí una cartita a Santa Cruz. Le escribimos, se la pasamos. Fíjense que sin demérito alguno hacia cualquier ámbito de la comunicación, sin duda la televisión va a ser un referente, pero hoy con la televisión de paga,
hoy con todos los contenidos a través de plataformas multimedia, pues también la televisión abierta ha tenido un decrecimiento en su impacto, claro, de penetración. ¿Por qué? Porque las alternativas de comunicación hoy en día, pues ya no tienen límites, ya no tienen barreras. Claro. Podemos estar viendo lo que sucede en Croacia con la guerra a través de nuestro dispositivo móvil. Súper sencillo. Totalmente. Y lo cargamos a cualquier lado. Como ahorita, que nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más de esta gran celebración del primer aniversario de la Radio del Diario. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Treinta y tres minutos después de las 2:00 p.m, gracias por el favor de su amable audiencia, no solo esta tarde, sino durante 365 días en los que la Radio del Diario, la frecuencia modulada del 97.7, la ha entretenido y la ha informado en esta nueva era que vive el Diario de Chiapas. Y como lo estábamos platicando con el doctor Gerardo Toledo, el responsable, quien lleva el timonel de esta empresa y quien ha tenido la visión de este crecimiento hacia donde avanza el Diario de Chiapas, pues hoy estamos celebrando la preferencia de ustedes y que nos acompañen en cada uno de estos pasos evolutivos que hemos dado. Y junto con ello, pues platicamos de que este espacio, por ejemplo, ahora también tiene un nuevo rostro. Pero verá, lo que verdaderamente importa, no me dejarán mentir, doctor Viridiana, es lo que dice nuestra audiencia, ¿no? Eso es lo más importante. Nos debemos, como te digo, Eric, y de lo que me deja muy satisfecho a lo largo de este primer año es que sí supimos enfocar muy bien
el contenido de nuestros programas, de nuestra barra programática, enfocado a las diferentes audiencias, claro, porque hay una diversidad de audiencias. Y está segmentado en nuestra barra a través de los horarios que sí tenemos estipulados para cada contenido. En la parte informativa, pues son tres programas informativos, el matutino, el vespertino y ya el diurno, cerrando con Efrén, sí, en Chiapas al cierre. Entonces son tres contenidos que permiten a través de la frecuencia modulada mantener informada a la sociedad. Pero tenemos programas de todo tipo. Tenemos el deportivo, tenemos el de revista, tenemos el de la chaviza los fines de semana con el DJ, y tenemos en fin de semana pues a los contenidos del Turi, que también es alguien que ha hecho mucho tiempo radio. Es un referente de la radio. Y pues bueno, yo me deleito todas las noches escuchar a Miguel Senger de 8 a 9 también, que es el clásico rock show con el que muchos crecimos escuchando radio. Claro. Y también tenemos un contenido infantil los fines de semana, La Cajita Mágica, que considero es súper importante que también pensemos en todo tipo de generaciones, entre ellos a los niños. Pues creo que a los papás también agrada dedicarles un espacio de tiempo diciéndoles, oye, vamos a hacer y a fomentar que escuche radio. Fíjese totalmente que al respecto de eso, Viridiana, creo que el Estado, me refiero al Estado mexicano, al menos aquí en Chiapas, dejó esa vacante, la vacante de las producciones radiofónicas infantiles. Y por mucho tiempo no había un programa dedicado especialmente para los niños. Esto que por mucho tiempo hizo la radio pública en Chiapas, era la plataforma a través de la cual muchos escuchábamos un programa infantil que tuvo mucho éxito. Y posteriormente esto quedó atrás. Y de pronto viene la propuesta de la radio del diario y justamente refiriéndome a La Cajita Mágica, ¿no? Que se vuelve, que tome esa vacante en la radio de Chiapas. Que estaba, pues ahora sí, sin que un área sin cubrirse, ¿no? Esa área infantil, claro, ese segmento infantil, que es muy importante lo que mencionaba, que también como papás les inculquemos a nuestros hijos el escuchar la radio, escuchar porque la radio va a estar con nosotros, ha estado y va a estar con, claro, nosotros toda la vida. De manera vigente, por ejemplo, pues los fines de semana yo los invito a que a toda la audiencia que escuchen, es un deleite también para todos quienes somos chiapanecos, nos sentimos orgullosos de la marimba, de 12 a 1 de la tarde, las mejores piezas musicales de marimba, y por la tarde los domingos, pues si tienen ahí la opción y les gusta compartir esta parte de la música con el cine, tenemos los soundtracks de las, sí, películas. Claro, de las películas. Entonces, yo creo que tenemos una barra, me siento muy satisfecho, que atiende a las diferentes audiencias. A todos los gustos. Les voy a decir una cosa, le pasaron aquí el acordeón de los programas, pero no necesitó leerlos ni una sola vez. Se lo sabe todo. Sí, te conoces. Claro, por supuesto. Oigan, les quiero invitar, le quiero compartir al doctor Gerardo, a Viridiana, a nuestra audiencia, este sondeo que hicimos en medio de la celebración de la radio del diario. ¿Lo tenemos por ahí? Vamos a escuchar a la ciudadanía. Pues es un logro más, es un éxito más para nosotros trabajar tantos años y ver cómo nos hemos expandido en todos los medios de comunicación. Ahora la radio un año, estar al aire, venir escuchando la radio en mi coche y saber que pertenezco a esta institución, mira, se me hace chinita la piel. Gran logro que en un año hemos alcanzado posicionarnos muy bien en el gusto y en la audiencia de Tuxtla Gutiérrez, de los municipios también que conforman la zona metropolitana, la zona aledaña a Tuxtla Gutiérrez. Y pues bueno, la idea es que conforme hemos ido avanzando, vayamos todavía generando una mayor expectativa. ¿Cómo está? No, bueno, la verdad es que feliz de estar acá, pertenecer a este proyecto, que es una radio que por fin está incluyendo distintos géneros de programación, aunque la mayoría venimos siendo lo que son programas misceláneos, hay características diferentes, se están abriendo espacios también para nuevas tendencias, para gente que quiere conocer, que traemos contenidos. Es un reto cumplido y vienen muchos años más. Es una muestra de que lo que se está haciendo aquí en este corporativo son hechos reales,
son metas que se han fijado, son metas que se programan para complementar este objetivo que tenemos, que es llegar a todo el pueblo de Chiapas en materia informativa. La verdad es que pues la reacción de la gente ha sido muy buena. El pueblo, el auditorio Chiapas y México se ha unido a este proyecto radiofónico y pues me place saber que tenemos a mucha gente escuchándonos y queriéndonos por nuestra música y nuestra programación. No, lo van a forzar. Ah, no, bueno, nos agarraron infraganti, ya estamos de vuelta. Esto sucedió en medio de la celebración con taquito y pozol y todo. Bueno, si hay algo más que tenemos que presumirle acá, es que mire, yo la verdad es que trato de estar como el tiempo nada más del noticiario, porque para platicar hay un montón, ¿no? Para cotorrear más, porque lo que sobran por aquí son hermandades, no amistades. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sin duda se vivió un ambiente de fiesta y se ve reflejado todo, como lo hemos dicho. Excelente ambiente laboral, eso se ve en cada evento, en cada programa. Dilo, no te limites. ¿Cómo? En tus historias. En las historias, por si nos ha visto también. Ahí también el excelente ambiente que existe con este compañero, con este gran personaje. Pero sin duda, nuestras felicitaciones para ustedes, que son la cabeza de esta gran empresa, para nuestros jefes, el director Gerardo Toledo y Rogelio Toledo, por este gran avance innovando como siempre, ¿no? Conquistando. Ganando. Conquistando siempre. Y ganando. Ganando como siempre. Pues tenemos que trabajar para que quien gane sea siempre Chiapas, su audiencia, la sociedad. A ellos les apostamos, por ello también hacemos todo este proyecto de inversión, claro. Porque creo que Chiapas se merece espacios de comunicación realmente a la altura de lo que hay en otras localidades. Y me siento satisfecho de que a un año, en el caso de la radio del diario en particular, sí, lo hemos logrado. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. Personalmente, le agradezco mucho este año en la radio, pero estos 2 años formando parte del diario de Chiapas, un espacio donde pues encontramos cobijo, muchos y total, muchos, en los que pues tuvieron a bien, como dice usted, esas piezas, esos eslabones que andaban por allí, tan valiosos, reincorporarlos al medio, como Viridiana Alonso, que como siempre lo he dicho, nació para la tele, sus hijos crecieron en la tele, y después de un break está aquí de vuelta en el diario de Chiapas. Gracias a usted, don Gerardo, gracias a don Rogelio también por la confianza depositada en cada uno de nosotros y por habernos acompañado esta tarde. Tenemos el mejor equipo y me siento muy satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Oigan, vamos ahora a continuar con las noticias. Fíjense, si hay un trabajo que es por demás noble, pero peligroso, es el de los albañiles. Aquí los detalles. Antes de que cante el gallo, él ya está viendo qué hacer. Aunque su jornada laboral inicia alrededor de las 9 de la mañana, don Cirilo tiene que estar antes de las 6 de la mañana en la casa de su patrón para recibir indicaciones de las chambas del día, trabajos que le permiten llevar algo para su hogar. Sin documentos que avalen y reconozcan sus conocimientos en ingeniería civil y en arquitectura, Cirilo López Hernández es un chiapaneco de 50 años que se ha dedicado por 3 décadas a la edificación, construcción y remodelación de viviendas. Ser albañil, peón u obrero de tiempo completo es una actividad agotadora, así lo confiesa don Cirilo, porque implica desgastar y forzar el cuerpo a todo lo que da día tras día, esto aunque su labor no sea remunerada por el esfuerzo y dedicación que le pone a cada trabajo. El maestro albañil para un momento el repello y narra desde una estructura de 1.5 metros que trabajar en el sector de la construcción de manera informal no es lo mejor, aunque tampoco lo peor, ya que quienes son empleados para obras son negreados por empresas que ponen en desventaja a quienes se dedican al arte de la construcción. Aquí como nos pagan 1.600 sale como 2.30 y como 2.60 viene saliendo al día. Aunque el trabajador percibe al día poco más del salario mínimo,
Esta señala que no cuenta con seguridad social, pese a que los empleadores están obligados a inscribir a los trabajadores al IMSS desde el primer día de labores y cuenta con un plazo límite de hasta 5 días hábiles para hacerlo, de lo contrario podrían ser sancionados. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, hasta el último trimestre del 2021, Chiapas registraba una población económicamente activa de 2.158.405 personas de 15 años y más, de los cuales 1.584.269 personas dijo trabajar en el sector de la informalidad, mientras que 932.431 personas indicó tener un trabajo asalariado. Cabe recordar que durante esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habría un aumento salarial en México, pero para los integrantes de las Fuerzas Armadas y policías, como parte de su política para incrementar el bienestar de los trabajadores que prestan sus servicios al Estado. Asimismo, el mandatario planteó un aumento salarial a los médicos y enfermeras del sistema de salud pública, que forman parte de una renovación y federalización de los servicios a través del IMSS-Bienestar. Esto se suma al anuncio del incremento de los sueldos de los maestros, que perciben menos de 12.000 pesos al mes, quienes recibirán a partir de junio de este año un 7.5% más a sus ingresos, es decir, que ganarían en promedio alrededor de 14.000 pesos. Sin embargo, este anuncio de la Federación no prevé políticas de seguridad social ni apoyos salariales para el sector de la construcción, uno de los más abandonados y desprotegidos del país. Además de ser mal pagados, intimidados y hasta despedidos injustificadamente por accidentarse en trabajos, quienes se dedican a la albañilería terminan aceptando este tipo de prácticas abusivas de contratistas o de empresas para mantener y sacar adelante a cientos de sus familiares. De acuerdo al Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Industria de la Construcción, el 90% de los accidentes laborales no se informan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debido a que los encargados de las obras prefieren darle una pequeña indemnización y correr al albañil, que hacerse cargo de sus gastos médicos para no ser sancionados por las autoridades. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park.
Boulevard Belisario Domínguez, número 2116, en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Gracias por continuar con nosotros en este día de celebración, transmitiendo en vivo desde el 97.7, la radio del diario. Y en noticias desafortunadas, lo que hace un sueño, en la búsqueda de un sueño, el sueño americano. Padre e hijo pierden la vida. Tenemos en la línea a José Cancino con los detalles. Muy buenas tardes. Viridiana, buenas tardes, te saludo con gusto. En efecto, se trata de una noticia triste y lamentable, la ocurrida en las últimas horas aquí en la frontera sur, en colindancia con Guatemala, donde una familia originaria de El Salvador intentaba cruzar el río Suchiate para iniciar esta travesía por territorio mexicano y tratar de llegar a la frontera norte ante la posibilidad de la caída del título 42 que daría apertura a la frontera con Estados Unidos. Lamentablemente el sueño de esta familia terminó en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala cuando cruzaron el río Suchiate. El pequeño de 7 años cayó al río, su padre intentó rescatarlo, pero lamentablemente la fuerte corriente de este afluente los arrastró y murieron ahogados. La madre fue testigo de todo esto que estamos relatando, fue la que dio la voz de alerta a las autoridades, por lo que al lugar se congregaron pues elementos de la policía estatal, socorristas también del Sistema Municipal de Protección Civil de Tuxtla Chico, para rescatar estos dos cuerpos que ya han sido enviados al Servicio Médico Forense para esperar que sean repatriados a su país de origen. Es la primera vez, Viridiana Auditorio, que este tipo de incidentes se registra en el río Suchiate. Regularmente vemos este tipo de noticias en la frontera norte, pero desde a mediados del 2021 el Suchiate se ha convertido en un afluente peligroso debido a que su creciente ha aumentado de manera considerable y el terreno es bastante accidentado. Así que, lamentable noticia, mueren padre e hijo salvadoreños aquí en la frontera sur, y en próximos días serán repatriados a su país de origen en esto que acabó en una pesadilla cuando iban en busca del sueño americano, Viridiana. Muchísimas gracias, José Cancino, por tus detalles, por esta información lamentable, lamentable esta escena tan trágica, este acontecimiento, que sin duda fue el sueño, el famoso sueño americano. Gracias por los detalles. Es el retrato del fenómeno migratorio que hemos padecido en los últimos años, que mejor dicho, se ha intensificado en los últimos años. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, en coordinación con la Guardia Nacional, realizó diligencias de cateo en el municipio de Cintalapa. Fueron detenidas en flagrancia 9 personas en posesión de presunta droga. Los domicilios cateados se ubican en los barrios La Candelaria, San Francisco y Tepeyac del municipio de Cintalapa. Durante la diligencia de cateo fueron detenidas estas 9 personas en posesión de 60 envoltorios con al parecer metanfetamina de la denominada cristal. También 16 envoltorios con al parecer marihuana y 6 envoltorios con al parecer cocaína. Oiga, y desafortunadamente también nosotros hemos propiciado a que poco a poco nuestro ecosistema se vaya acabando. ¿Cuál será el límite? Pues no lo sabemos. Sin embargo, la pesca podría desaparecer también por la contaminación de la presa en Nezahualcóyotl. Tengo en la línea a Ramiro Gómez con más detalles. Muy buenas tardes. Adelante, Ramiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es correcto. Y es que la contaminación de la presa Nezahualcóyotl, provocada por aguas negras, residuos sólidos y los desechos de las jaulas flotantes, podría desaparecer la producción de tilapia y la tenguayaca que mueve la economía del municipio de Mezcalapa, si las autoridades y la sociedad en general no frenan esta acción que afecta principalmente a los pescadores del municipio, resaltó en la conferencia magistral sobre medio ambiente y territorio realizada este jueves en las instalaciones de la presencia de Mezcalapa, Justein Vázquez Gómez.
comentó que una de las amenazas principales pues es la posible desaparición de la mojarra tilapia de origen africano y la tenguayaca, pues mueve la economía de las familias que son comercializadas de manera local y en la región de Xalapa. El conferencista dijo que este año a la presa conocida también como Malpaso podría generar cambios de producción durante los próximos 50 años, así como ocurrió con los pueblos zoques que sufrieron las erupciones del volcán Chichunal hace 40 años, quienes adoptaron nuevas formas de producción. Dijo, desde que se construyó la presa, en ese momento la producción era cacao, maíz, frijol y amaranto. Hoy en día el sistema de producción cambió, hoy es tilapia, ganado bovino y maíz. Lo que nosotros no queremos es hacer que nuevamente por la contaminación de la presa volvamos a cambiar el cultivo. Si nosotros continuamos con la contaminación, nuestro sistema de producción va a volver a modificar dentro de 40 o 50 años, comentó Vázquez Gómez, es asesor agropecuario y director de turismo del Ayuntamiento de Mezcalapa, y adelantó que además de buscar estrategias y el apoyo de la población en general de proteger a la tierra, el territorio y la presa, se prevé ejecutar un proyecto de gran impacto que generará una derrama económica a través de turismo local, nacional e internacional con la construcción de un andador turístico. Pues es mi reporte para Diario de Chiapas. Ok, muchísimas gracias por tus detalles. Gracias a Ramiro Gómez por la información. Continuando con otros temas, durante la entrega de equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que, como resultado de las inversiones de esta materia y el esfuerzo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales, Chiapas se ha consolidado como una entidad segura, atractiva y confiable para vivir, visitar e invertir. Esto dijo el mandatario. Hoy estamos dando un paso fundamental para consolidar la profesionalización y equipamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Pues esto refleja que la seguridad es uno de los temas más importantes del ayuntamiento. Por eso se está invirtiendo aún más en el 2022 y sé que vamos a superar este 74% que tenemos como estimado en el 2021. Y así como aquí en Tapachula, en estos más de 3 años de gobierno, ha bajado la inseguridad de manera muy importante, así en todos los municipios del estado. Pero esto es gracias a una gran coordinación que tenemos con todas las autoridades de seguridad y también de procuración de justicia. Y todos los días estamos muy pendientes. Y no podíamos despedir el programa sin antes conocer la información nacional. Luis Carlos Silva con los detalles acerca de toda esta polémica que se ha generado en este escándalo de Pemex. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Adelante. Con el gusto de saludarte, Viri, amigos del auditorio. Gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, Carmelina Esquer Camacho es hija del secretario particular del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el señor Esquer. Y ella está señalada como una posible funcionaria que habría sido beneficiaria, bueno, beneficiaria mejor dicho, con el tema de una dirección en Petróleos Mexicanos. Ella fue pues empleada de un centro especial en un punto de la capital de la República Mexicana de 2007 a 2016. Fue empleada de una empresa de mensajería. Posteriormente fue asesora del Partido del Trabajo, ganando un salario de 50,000 pesos. Y después, en enero de 2019, delegada de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, el periódico Reforma, en su primera plana de este día, señala que ella, directora de petróleo de la filial Pemex en internacional en Estados Unidos, recibe pues una gran cantidad de recursos de parte del gobierno federal. Ella, con base en los ingresos que tuvo durante los últimos 3 años, logró hacerse de una mansión en Houston, Texas, por más de $400,000, es decir, algo así como 8 millones de pesos. Ella tuvo un departamento pues de 2 millones también, ocupándolo de diferentes momentos en la República Mexicana, y sin embargo, de acuerdo a esta investigación, ella tiene una propiedad pues bastante lujosa, muy parecida a la que en su oportunidad se señaló respecto al caso sobre este particular también en los Estados Unidos. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, esto forma parte de una investigación y será
Bien, tenemos detalles con la comunicación. Gracias, Luis Carlos Silva. Intentaremos, bueno, ya no nos da tiempo, pero te agradecemos mucho el que nos hayas informado. Daremos seguimiento, por supuesto, a este tema. Gracias a todos ustedes por estos 365 días de acompañamiento a través de la radio del diario y por acompañarnos en Chiapas a Diario. Mañana tenemos una cita, el lunes. Ah, ya quiero si seguir quieres, trabajando tú, no, con el festejo. Yo vengo hasta el lunes. Tenemos una cita el lunes en punto de las 2 por el 97.7. Pásala bien, excelente fin de semana. Que te la pases bien. Editorial de Diario de Chiapas. La fallida forma de gobernar en algunos estados del país ha dado como resultado que bandas y organizaciones criminales se apoderen del control político. Lamentablemente, este fenómeno ha traspasado fronteras, asentándose algunas células por toda la República, en algunas entidades, claro, con mayor penetración. En esto, la escasa rigidez que ha mostrado el gobierno federal ha permitido que se organicen grupos de autodefensas para proteger a los habitantes de las hostilidades que se generan en sus localidades. En Chiapas ha habido la aparición de 3 o 4 grupos que se dicen defensores del pueblo. Uno de ellos es el Machete, que surgió en el municipio de Panteló, supuestamente de forma espontánea, para hacer frente a las atrocidades de administraciones pasadas emanadas del PRD y cómplices de los Herrera, otro grupo que mandaba en la zona. El método de usos y costumbres es el argumento que utilizan los machetes para decidir de manera impositiva quién la gobierna. Si es verdad lo que la población indígena tiene derecho a elegir quién los representa, como lo dice la diputada Cecilia López Sánchez, es válido preguntar entonces qué función ejerce el Congreso del Estado al permitir que haya una elección a mano alzada y no se respete lo que dice la Constitución. Esto resulta infantil, pues los grupos de poder, cada que se les dé la gana, ungirán a quien quieran y en el momento que así lo deseen. Por si fuera poca cosa, el Machete está en la capital de Chiapas. Llegaron hasta el Congreso del Estado para exigir que legalicen su elección primaria. Quieren el todo por nada y, por tanto, exigen echar abajo al Consejo Municipal en funciones. Si decide avalar lo que dice el Machete, el Poder Legislativo estará cediendo a sus caprichos y permitiendo que haga y deshaga a su antojo. Pero si en lo inmediato acuerda que no hay paso atrás respecto a la continuidad del Consejo Municipal, la violencia será el preámbulo de una situación de emergencia que puede desencadenar nuevos actos que atropellen el orden constitucional. Solo hay que recordar que este mismo grupo que se dice autodefensa tiene secuestrados a 21 miembros del grupo Los Herrera y recientemente retuvieron al presidente concejal actual y a 4 funcionarios más como medida de presión para que la autoridad legislativa acceda a su exigencia. Las autoridades estatales deben tomar en cuenta que con una decisión equivocada se daría paso a hechos consumados de violencia. Creemos que la impunidad disfrazada de ejercicios democráticos a mano alzada tendrá que seguir prevaleciendo. Seguro estamos de que por ahí está la salida política, mas no el respeto a la aplicación de la ley.